es oportuno que se sepa que en toda la ruta del Tren Maya va a haber vigilancia de la Guardia Nacional, incluso en los trenes, y va a haber vigilancia aérea en helicóptero, no solo en el Tren Maya, que son 1.554 kilómetros, sino en los 1.500 kilómetros también aproximados que tienen que ver con Palenque, a Coatzacoalcos, Medias Aguas, Salina Cruz, que es el Istmo, y luego de Ixtepec, del Istmo, hasta la frontera con Guatemala,